Bueno, sí, Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Yo no tengo de qué quejarme. Si me quejo, de todos modos no importa. El Señor es el que hace la obra, de todos modos. Hermanos, yo anoche me sentí muy contento. Está rodeado de pura gente que está bien necesitada de Dios. Anoche se vio la necesidad que hay de Dios en la gente que de veras quiere buscar o que de veras anda buscando la paz y no sabe dónde está. Ayer lo vimos, había mucha gente aquí anoche, mucha gente que, pues todos nosotros siempre andamos buscando la paz para nuestras familias, ¿cómo se puede decir? No quiero decir como la comodidad económica, pero una tranquilidad en nuestros hogares. Amén. Cuando antes de que nosotros viniéramos al Señor, eran pleitos y eran discusiones, eran todo lo que hay en una buena familia. Amén. Hasta en las mejores familias pasa esto. Amén. No importa qué familia seas, de dónde vengas, los problemas siempre van a estar. Sin la paz que Dios nos da, dice, yo doy la paz, no como el mundo, sino es una paz muy diferente. Y por eso estoy contento. Estaba contento anoche porque, hermanos, cuando ves a una familia, a una persona que cambia, que un cambio de veras te hace tu corazón, todo tu espíritu te levanta. Amén. Y estaba oyendo unos testimonios y dije, bueno, pues todos casi tenemos el mismo testimonio, ¿verdad? Muchos con los que hemos ido a tocar puertas y hemos hablado con gente, oye, ustedes estos son puros de los peores, ¿verdad? De los peores, ¿verdad? Sí, somos de los peores. Dice la palabra que el Señor agarró lo débil para avergonzar a los fuertes, lo malo para avergonzar a los buenos. Y pues estoy contento, hermanos, de veras estoy contento de lo que Dios ha hecho en mí, en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, un cambio diferente al 100%. Y por eso estoy contento, hermanos, estoy contento, porque Dios siempre ha sido bueno, pruebas siempre va a haber. Amén. Y de eso voy a hablar hoy, de las pruebas. Amén. ¿Por qué somos puestos a prueba? ¿Por qué somos puestos a prueba? Amén. Esa es una buena pregunta. Amén. Muchos de nosotros estamos pasando muchas pruebas. Yo he estado pasando una prueba económica y Dios me ha estado enseñando cómo cuidar lo que Él me ha dado. A doblar un penny y tratarlo a hacer en dos, hermanos. Amén. Eso es bueno. Dios me ha enseñado a usar mi dinero de una manera correcta. Me ha dado mucho y no lo supe cuidar o usar de una manera correcta. Ahora me lo ha quitado y con menos hemos vivido mejor, más contentos. Mi esposa y yo nos ponemos a cocinar a veces y ya no salimos tanto a comer en la calle y cosas así unen a la familia. Amén. El estrés, hermanos, de no tener dinero separa a las familias. No tener, no poder comprar, no poder viajar, no poder hacer esto, es un estrés para las familias. ¿Por qué no podemos nosotros? Es porque somos puestos a prueba y no porque el Señor sea malo o porque el Señor tenga algo contra nosotros, sino que nos quiere enseñar algo. El Señor nos quiere enseñar algo para que nosotros, cuando aprendamos, podamos enseñar a alguien más. Amén. Y eso es lo que vi anoche. Anoche vi que mucha gente aquí dio su testimonio y mucha gente aquí, de la que estaba aquí, no de los que están aquí, pero bueno, unos de los que están aquí, han ayudado con lo que han aprendido a otros. Amén. Yo aprendí una cosa que nunca se me va a olvidar en el grupo de RU, cuando estaba el pastor Godínez, que decía que si tú ensucias tu corazón, vale más que rápido lo limpies, porque después va a ser muy difícil. Amén. Eso me gustó mucho. Yo aprecio a los hermanos de RU y siempre les doy carrilla, que son gente que es mala, que tiene muchas adicciones y eso y lo otro. Pero ya les comparto mi testimonio y ellos dicen sí somos, porque no nos podemos separar de las cosas de Dios, sino vamos a regresar a lo mismo, hermanos. Amén. Vamos a dejar que las hermanas entren. Estamos en Hebreos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, vamos allí a Hebreos, vamos a ir allí a Hebreos 12, ahí pongan una marquita ahí en su Biblia, Hebreos 12, dice, nosotros, ¿por qué somos puestos
en prueba, hermanos. La introducción. La prueba no nos gusta. La prueba no nos gusta. Amén. ¿A quién le, el pastor estaba hablando un poquito acerca de esto en la mañana. ¿A quién le gusta estar en prueba? Anybody rejoice? Nadie dice, oh Señor, ponme a mí en prueba. Agarra mi vida y ponla en un hospital para que yo sea, por modo de mi vida, alguien sea bendecido. Nadie dice eso. Yo oí una predicación hace mucho y dijo que había una muchacha que dijo, Señor, pongo mi vida para que tu nombre sea honrado. Ella no se dio cuenta y como al mes después le encontraron cáncer. Y una jovencita. Y después de todo eso, Dios la sanó y el nombre del Señor fue glorificado. Pero muchas veces nosotros más decimos, oh Señor, bendíceme. Pero muchas veces no damos gracias por las pruebas que Dios nos da. Hay unas pruebas, a veces unas enfermedades, hermanos. ¿Cuántos de aquí no tenemos una enfermedad? Ya sea lo que sea. Pero cada uno de nosotros tenemos algo y no le damos gracias a Dios por esa enfermedad sin saber que esa enfermedad nos puede llevar a un crecimiento espiritual. Amén. Una relación, una prueba en una relación. Yo conozco muchísima gente de mi familia que se han metido en relaciones con personas que no son salvas y han batallado de una manera increíble. Gente muy cercana a mí, conociendo a Dios, se ha juntado con no incrédulos, hermanos, y han pasado unos tiempos muy difíciles, muy difíciles. Pero no aprendemos que es parte de lo que Dios está preparando para que nosotros nos acerquemos hacia Él. Amén. Ayer estábamos hablando, platicando con una señora, ¿verdad, pastor? Y dijo, yo estoy esperando que Dios me dé una señal para dejar de trabajar los domingos. Amén. Y le dijo el pastor, pues esta es la señal. Casi yo tenía, la agarraba y le daba a uno, oiga, ¿por qué no está oyendo, pues? Pero decía, no, yo voy a esperar que Dios me dé una señal. Pues, ¿de dónde queremos una señal? Amén. Si no te habla un pastor, si no te habla alguien que te esté hablando con la palabra de Dios, ¿qué más señal quieres? No te va a llegar un texto de Dios que Dios, tring, ahí te va a llegar, ya deja de trabajar los sábados. No, hermanos, con nosotros leer la Biblia y saber qué es bueno, qué son los mandamientos y qué es lo que tenemos que hacer. Eso sería más que una señal. Amén. Cuando pasamos por un accidente, yo me acuerdo cuando Javi se machucó el dedo. You guys remember que se machucó el dedo. Brother Frank se lastimó la mano. Brother Chuy tenía, no sé qué, tuercas, ¿verdad? No, que tenía el riñón. Y tenía un montón. Hermanos, todos hemos pasado por diferentes cosas. Ahorita Chavita se lastimó la mano y me dice, Dad, you don't know how much I miss my hand. Hasta para bañarse, para. Y me dice, can you help me take a shower? And then, no, bro. No. ¿Me puedes? Y en la mañana le tuve que ayudar a poner sus calcetines y cositas así. Ayer lo peiné porque no se podía peinar. Hermanos, nosotros no nos damos cuenta cuánto tenemos hasta que Dios nos pone en prueba. Es una bendición estar en prueba, pero nunca nos gusta. Nunca nos gusta. A mí no me gusta estar quebrado. A mí no me gusta estar quebrado. Pero Dios te pone en una situación donde tienes que estar quebrado para poder enseñarte a gastar, para poder glorificar el nombre del Señor. Amén. Si yo estoy quebrado y tengo $100, tengo que escoger entre darle a Dios y darle de comer a mi familia. Y ahí es donde Dios nos enseña, confía en mí, tonto. Amén. He confiado en Dios y no me ha faltado nada. Entre más nosotros le damos a Dios, Él más nos da a nosotros. Amén. Ese nomás era la pura introducción. Y dice, cualquier cosa que nos saque de nuestro lugar cómodo. Esa es una prueba también. Cuando no estamos en nuestro lugar cómodo, amén, que vamos a trabajar, sabemos que tenemos un cheque seguro, que todo eso, hermanos, es una prueba de parte de Dios para poder exercise nuestra fe, para poder nosotros usar la fe y poner, no quiero decir de una manera incorrecta, pero poner a prueba a Dios también. Si Él nos ha prometido que nunca nos va a dejar,
nosotros también tenemos que confiar en eso y decir, Señor, tú me dijiste que nunca me vas a dejar. Amén. Pero Dios nos pone en situaciones para que nosotros podamos extender nuestras manos hacia Él y pedirle que Él nos dé, que sea Él el que nos dé a nosotros. Amén. Y no nosotros que quieramos agarrar de otro lugar que no es correcto. Muchas pruebas no nos gustan, hermanos. Muchas pruebas no nos gustan. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias por todas las pruebas que nos has hecho pasar, Señor. Ahorita cantándome, me recordé de muchos hermanos que ya no vienen aquí. Muchos cantos y muchos hermanos que decidieron mejor irse porque no aguantaron la prueba. Gracias, Padre, por los que nos hemos quedado. Síguenos dando esa fe que viene solamente de ti, Padre. Gracias. Perdóname si digo algo incorrecto. Gracias en antemano por todo, Padre. Habla por medio de mí, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ir a abrir nuestra Biblia allí en Hebreos 12. Y así ya lo tienen ahí, digan amén. Hebreos 12, 1 dice, hermanos, tenemos que, acuérdense que por qué somos puestos a prueba. Ok, that's the main key, esa es la llave. ¿Por qué somos probados? ¿Por qué todo el tiempo hay una necesidad? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar cayendo a lo mismo? ¿Por qué? Tiene una razón, tiene un motivo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, dice, porque por tanto, nosotros también teniendo que una, nuestra gran nube de qué. Dios, hermanos, pon atención, Dios nos puso aquí en este mundo, nos puso como un ejemplo. Hermano, a ti y a mí nos puso Dios aquí como un ejemplo. Por eso vamos a pasar pruebas, para poder demostrar la grandeza de Dios. Vamos ahí a, si alguien me puede buscar, Lucas 6:35. Lucas 6:35. Si lo puede leer en cuanto lo encuentre. Amén. Dios nos ha puesto aquí, hermanos, como un ejemplo. Amén. Dios te ha puesto a ti y a mí como un ejemplo hacia el mundo. El mundo no practica este tipo de cosas. El mundo no practica este tipo de cosas, pero un verdadero hijo de Dios es probado por medio de estas cosas. Mira lo que dice el 35. Amad, pues, a vuestros enemigos. ¡Wow! ¿Qué es lo que te enseña el mundo? Yo he visto muchas camisas el día de hoy que tienen la palabra de una mala palabra que empieza con la F. Si no te gusta, F. Si no te caigo bien, F. ¿Sí saben qué es lo que estoy hablando o se los mando por text? Hermanos, el mundo es lo que nos enseña. Eso es lo que el mundo te está enseñando a ti y me está enseñando a mí y le está enseñando a mis hijos. Si no te gusta, I don't care. Pero la palabra de Dios y Cristo Jesús nos está enseñando algo diferente. Dice la palabra de Dios, amad pues ¿a quién? A vuestros enemigos, a aquel que te da una cachetada, tú dale un abrazo y un beso. ¡Wow! Es difícil de comprender en una manera carnal, en una manera humana. Yo no me voy a dejar que a mí me peguen. Yo no voy a dejar que a mi esposa le peguen. Oh, no. Pero la palabra dice que amad a vuestros enemigos. Eso no es lo que el mundo te enseña. Haced bien y qué? Prestad. Por eso venía trayendo este versículo para aquellos hermanos que me han prestado y no les he pagado. Acuérdense de este versículo. Amén. Haced bien y prestad y no qué? Esperad de ellos nada. A mucha gente, hermanos, tú le vas a prestar dinero y no te van a pagar. Yo conozco en los apartments,
donde vivo yo, todos me conocen. Y a veces me, hey, can I borrow $20? O can I borrow, Marianos, can I borrow $20? Can I borrow $40? Well, me prestas 40, 30, 20 dólares. Yo no tengo dinero. Yo no sé por qué vienen a mí. Pero nunca me pagan para atrás. They never pay me. Y María, ¿no le vas a cobrar? I can't. Yo no puedo. Yo no puedo cobrarle porque la Biblia dice, prestad y don't wait for somebody to pay you back. Don't wait, ¿por qué? Porque Dios te lo va a pagar para atrás. Hermanos, a veces la gente, no hermana, no tengo dinero. A veces la gente, fíjate, la gente que me debe dinero a mí, y si yo voy y le cobro, ellos van a agarrar una raíz de amargura. Y no voy a poderlos invitar a la iglesia. Y no van a venir a los pies de Cristo por $20. Mejor que quede en su conciencia de ellos y no en la mía. Porque es palabra de Dios. Si un día los invito, hey, you guys want to go to church? They're going to say, yeah, I don't know, let me think about it. Y se van a acordar, hey, ¿te acuerdas la otra vez que vino? Y me dije, where's my $20? Where's my $20? No, hermano, olvida lo que te deben. Mejor tráelos a los pies de Cristo, amén. Dice el número 35, vamos a empezar de nuevo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón, ¿qué? Grande, si los traes a los pies de Cristo y te olvidas de los $20, un día te van a invitar a comer. Don't worry about it. Amén. Ya cuando la gente te empieza a amar, te invita a comer. Amén. Y seréis hijos del Altísimo. Wow. Tienes una nube de testigos que te está viendo, hermano. A cada uno de nosotros nos están viendo. Y están viendo tu familia y están viendo tu comportamiento. Porque tienes una gran nube de testigos. La gran dice Altísimo, porque Él es ¿qué? Benigno con los ignorantes y ingratos y ¿qué? Y malos. Yo era un ingrato y yo era un malo también. Y Él tuvo compasión de mí. Me acuerdo de aquella historia de que el hombre que le debía no sé cuánto dinero al rey y el rey lo perdonó. Saliendo de allí, su amigo le debía menos y lo estaba ahorcando. Y el rey los trajo y le dijo, ingrato, ¿cómo te perdoné yo tanto y tú no puedes perdonar a tu hermano? O a tu consiervo, dice. Bueno, nosotros tenemos que perdonar porque tenemos una grande nube de testigos. Te hagan bien o te hagan mal, tú perdónalos y ámalos. It don't matter. Tú tienes un galardón más grande ahí arriba. Amén. Vamos uno más. Bueno, traigo 9 más, pero nomás para que piensen que ya nos vamos a ir. Amén. Vayan para atrás allá a Hebreos. Vamos otra vez a Hebreos. Y dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de ¿qué? De testigos. Despojémonos de todo peso, del pecado. ¿Quién nos qué? Asedia. Nosotros, hermanos, punto número 2 o de 9, punto 2 de 9, nosotros nos tenemos que deshacer del pecado. Amén. A veces mi esposa me dice, you gotta go, bro. Amén. El pecado es que nosotros a veces con nuestro comportamiento hacemos que la otra gente peque. Amén. Pero she's just making fun, ¿verdad? Nomás están jugando como, hey, a veces dice, deshazte del hombre viejo y nos, like, you gotta go too, amén. Bueno, así son las mujeres, ¿qué vamos a hacer? Si Dios no pudo con ellas del principio, amén. Nosotros no vamos a poder con ellas tampoco. Dice el número 2, y nos separemos de él, del mundo y de sus deleites. Romanos 2:12, dice la palabra de Dios. 12:2, perdón, dice la palabra de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, ¿a cuál siglo? A este siglo. El pastor estaba hablando en la mañana que ya había pecado desde hace mucho tiempo. Amén. Pero el pecado es pecado siempre. El pecado no importa que sea en el internet, en libros, en dibujos. El pecado es pecado, hermanos. Y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros no tenemos que ser como ellos.
No nos tenemos que hacer como el mundo. Dice allí, yo le puse a el punto número 2, y nos separemos del mundo y de sus deleites. Y ahí en el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hasta que nuestro pensamiento no sea diferente, hasta que nuestro pensamiento no sea un pensamiento nuevo, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere con nosotros. Hasta que nosotros no dejemos los deleites de nuestra carne y el pecado, no nos vamos a dar cuenta lo que Dios de veras quiere con nosotros. Y eso es bíblico. I don't make it up. This is just the Bible. Esa es la Biblia. Amén. Ese era el punto número 2 de 9. Número 3 dice, con paciencia esperando la gloria venidera. Con paciencia, ahí en el 12, Hebreos 12, 1, dice, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ¿qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, esperando la gloria venidera. Hermanos, ¿cuánta gente no hemos nosotros ido a enterrar? Amén. Hemos ido aquí, and we have gone for, like, gente que ya está bien, bien grande, y luego hermanos que están jóvenes. So, no, lo que yo quiero es que entiendamos, o lo que yo quiero entender en esto, lo que dice aquí, que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Que no sabemos si ahorita saliendo de aquí, el Señor nos lleva. No sabemos si en 50 años de hoy el Señor nos lleva, pero con paciencia, corriendo, sabiendo que tenemos una grande nube de testigos behind us. Tenemos que deshacernos del pecado, porque ellos también queremos llevarlos a la gloria. Nosotros también no queremos que ellos vayan a tropezar en esta carrera que es tan larga. Amén. Y ahí es el punto número 3, y vamos a ir ahí a Romanos 8. A Romanos 8, 18 al 25. Romanos 18, 8 al 25. Dice la palabra de Dios. Vamos ahí. Ya cuando estén ahí me dicen amén. Romanos 8, 18 al 25. Dice, por tanto, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la que con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. So, no importa, hermanos, lo que tú estés pasando ahorita. Hermanos, si tú estás pasando por una prueba, es por algo importante que tiene que cambiar en tu vida. No es nomás porque Dios no te quiere, porque estás feo o porque no tienes dinero. No, es porque Dios quiere hacer algo diferente o especial en tu vida o en la mía. Y yo lo he aprendido, hermanos. Nosotros hemos pasado por unos tiempos difíciles, y no nomás de economía, sino unos tiempos donde nosotros no nos hemos entendido. Y Dios ha hecho unas grandes maravillas. Amén. Yo cada día que veo a María, más me enamoro de ella. Yo no sé. Amén. Y así yo sé que eso no es parte del humano, sino viene de parte de Dios. Amén. Porque todos somos diferentes, amén. Usted es diferente y no crea que todos lo van a aguantar sus cosas. Pero con los ojos que Dios nos da y el corazón que entendemos del uno al otro, te puedes empezar a enamorar más de tu pareja. Y si no, pues entonces ve buscando a otra. Sí, porque no la vas a hacer. De el que decía allá en el otro, en la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Entender que ella no es como yo, a ella no le gustan las cosas que me gustan a mí. Ahora yo tengo que doblar mis manos y decir sí, yes, vamos. A mí no me gusta y por mí no me den lata, amén. Leave me alone, I just want to be by myself, I just want to do my thing. Pero tengo una familia, tengo unos hijos, tengo una esposa. Ahorita la voy a llevar a caminar, le voy a comprar una nievecita, que tenga frío, a ver si se le tapa la garganta, amén. Pero hey, hermanos, son cosas que solamente por medio de Dios podemos entender que son necesarios. Amén.
Amén. A lo mejor hizo algo mal y quiere reparar ahí el amigo. Amén. Dice el número 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el que aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que. En esperanza, número 21, porque también la creación misma será que liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la, ¿qué? La redención de nuestro cuerpo. Número 24, porque en esperanza fuimos, ¿qué? Salvos. Amén. No más porque hemos creído fuimos salvos. No por nada más. No por nada más, porque creímos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ayer me gustó lo que dijo el pastor, que Él murió por todos los pecados. Y nunca me había puesto a pensar que los pecados de antes, los pecados de hoy y los pecados en el futuro, Dios murió por esos pecados. That's a lot of sin. Nomás con los míos, ¿te imaginas? Y ahora correr una carrera lleno de pecado, cargado con ese peso. Yo iba a usar a los muchachos, pero no vinieron. Después les enseño esa ilustración. No puedo usar a Aarón porque no hay más muchachos. No, that's fine. Next time. Y dice número 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y número 25, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo que aguardamos. Esperando, hermano, hasta que el Señor venga por nosotros. Esperando, trabajando y no cansándose, dice la palabra de Dios. No os canséis de hacer lo bueno. Amén. Vamos, punto número 4 de 9. Todavía me quedan 20 minutos, son míos por 20 más minutos. Vamos a ir allí una vez más y vamos a leer del 2 al 9. En Hebreos 2:9 dice la palabra de Dios: puesto los ojos en quién, en Jesús. Eso es lo que habló el hermano a Jesús en la mañana. Amén. Puesto los ojos en Jesús, cuando tú buscas a Cristo, Él se va a aparecer. Amén. Yo me imagino esa parte donde allá en, no me acuerdo si es Marcos o Lucas, se me que es Marcos, cuando el Señor le habló a los apóstoles y Cristo se hizo como estaba resplandeciente con una ropa blanca, y yo sé que, like, deberíamos estar viendo esto. Yo me imagino así, cuando tú estás en una gran necesidad, en una gran prueba, y Cristo saca su mano y te saca de allí. Así yo me imagino. Y dice allí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, pues, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Número 3, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no sea qué, no se canse hasta desmayar. Acuérdense, estamos corriendo una carrera. No se cansen, no se cansen. Sigan lo bueno, sigan haciendo lo bueno. Al que te hace mal, sí. Al que te hace bien, sí. Al que te da una cachetada, sí. Al que no te da una cachetada, también quiérenlo. Amén. Número 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él. Número 6 dice: porque el Señor al que ama, y azota a todo aquel que recibe por hijo.
No sorprendéis de la disciplina. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no? Porque si os nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido ¿qué? Entonces sois hijos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que te pegaban una, amén, cuando estás chiquito y de todos modos aún todavía los quieres, amén. Y Dios nos castiga y nos regaña y nos quita y a veces nos enojamos. Nos enojamos con Dios porque no nos da, somos como unos niños llorones. A veces Andrea o Saúl se ponen allí rebeldes y se avientan al piso y con dos hermanos, con dos que les dé, se paran rápido. Así se paran. Amén. ¿Por qué? Porque duele cuando Dios te da y te pone rebelde. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, el 9, vamos a acabarlo de leer. Dice, y los venerábamos porque no, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, tenemos un Padre que todo lo ve. El pastor Dunlop nos trae unas clases y nos habló de Salmos. Y a mí todo lo que tiene que ver con ciencia y con animales y del mundo y todo eso, a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Estaba viendo un programa en el canal 28, ahí salen programas de la naturaleza y todo eso, y estaba viendo, hay un hombre, no me acuerdo su nombre de él, y puso su dedo así, y decía que con su dedo tapaba 1,000,000 de galaxias. Wow. Y se me hizo algo como, no somos nada. If we really, si de veras lo ponemos a pensar, nosotros no somos nada. Y yo me he puesto a pensar, ¿cómo el Señor dice la palabra de Dios? Ahí no vayan a Salmos 47:4, dice él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. ¡Wow! Si hay 1,000,000 de galaxias y las conoce por nombre, y yo no soy un dust on a piece of dust, un pedazo de polvo en un polvo, y me ama, qué grande bendición, hermanos. Eso me llamó mi atención. Yo no sé a usted, pero a mí me doy cuenta que no soy nada. Yo me doy cuenta que no soy nada. Y Dios tiene una gran misericordia hacia mí. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, tenemos un Padre que todo lo ve. Primera de Corintios 2, 10 y 11, si alguien me lo puede leer, los pensamientos, amén. Dios ve nuestros pensamientos, 2, 10 y 11, Primera de Corintios 2, 10 y 11. Si alguien lo encuentra por ahí, esta es una Biblia nueva. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu y aún lo que, pero no me, mira el 2, mira el 2 lo que dice, porque ¿quién de los hombres sabe la qué? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Dios sabe lo que está en ti. Y muchas veces podemos presentarnos con una cara bonita y con una cara agradable, pero nuestros pensamientos son equivocados. Y por eso estamos en prueba. Porque Dios quiere algo hacer en tu vida. Quiere que cambies tus pensamientos. Él también, nuestras acciones, Job, si alguien puede encontrar Job, Job está después, antes de Salmos. Amén. Está aprendiendo. No sabe mucho, pero está aprendiendo los libros de perdido. Job 21 dice allí, Job 30 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios sabe para dónde vas. Él sabe lo que tú estás pensando
y Él sabe para dónde tú estás caminando. Y más que todo, Él sabe lo que tú estás diciendo. Dice la palabra de Dios allí en Santiago, esto es lo malo, esta es la parte mala de que Dios, de saber que Dios sabe lo que tú estás, does it make sense? Que Dios sabe lo que tú estás diciendo. Amén. Santiago 1:19, si alguien me lo puede leer, si no lo encuentro más rápido yo. Santiago 1:19. Dios sabe cuando te enojas. Dios sabe cuando te enojas. Él sabe cuando te enojas. Esa es la parte mala de saber que Dios sabe lo que tú estás diciendo. La parte buena está en Jeremías 29:12. Si alguien lo puede encontrar. Jeremías 29:12. Dice la palabra de Dios. Entonces me invocarán. Me invocaréis, ¿y qué? Y vendréis y oiréis mi voz y yo os oiré. Qué bueno que podamos saber que Dios también, Él nos oye. Lo bueno y lo malo. ¿Será bueno saber eso? Sí, porque a veces no nos da. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy caminando y estoy caminando a la iglesia, pero a veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos hablando. O a veces no hablamos cosas, pero las pensamos. Amén. Dice la palabra de Dios que si nomás con ver a una mujer, ya es malo. Amén. De una manera incorrecta. Dios sabe lo que tú estás pensando, Dios sabe lo que tú estás hablando. Punto número 24. No, es cierto. Punto número 5. Vos iban, yo ni sabía qué número íbamos. Punto número 5 dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Bíblico. No sé dónde está, pero ahí, por ahí está. Amén. Puede que esté hasta atrás o hasta enfrente escrito con mi mano, pero ahí está en la Biblia. Amén. Dios aprieta, pero no ahorca. Amén. Qué bueno es el Señor. Dice ahí, y vamos a leer Hebreos 10:11. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Amén. Nos daban. En aquellos días yo me acuerdo que mi papá me daba a veces porque era bueno yo y como no había conocido a otro niño más bueno, pues se desquitaba conmigo, amén. Y como no ellos, como a ellos les parecía, pero este es para los que, para lo que no es provechoso, para que participen en qué, participemos de su santidad. Por eso Dios nos pone en tiempos difíciles, hermanos. No nos mata, pero nos trae allí. Así como, oh, man, no sé por qué me está pasando esto. No, sí sabes por qué te está pasando esto. Porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, a veces eso es lo que nos pone a que Dios nos apriete allí un rato, amén. Y número 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece, ¿qué? Ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando yo estoy mal o Dios me tiene en un tiempo difícil, se me hace triste y se me hace difícil. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Qué bonito es saber que Dios aprieta, pero no ahorca. Qué bonito es saber que Dios nos disciplina, pero no nos mata de una. Qué bonito es saber que nosotros podremos aprender la lección que Dios nos quiere enseñar para poder ayudar a alguien más. Y dice para ejercitados, para que nos levantemos, para que emprendamos, para que no estemos de allí de ociosos. El ser ocioso a veces también Dios te pone en unos tiempos difíciles. Muchas de las cosas que a veces nosotros pensamos, nah, well, yo no pienso que eso es pecado, o no pienso que esto está mal. Hermanos, a veces cuando pensamos así estamos mal ya. Y ya por último,
después de la prueba, tú levantarás a otros. Después de la prueba, tú levantarás a otros. Ahí dice, por lo cual, levantaos las manos caídas. Fíjate lo que dice en el 12. Levantaos las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Aquellos hermanos que ya no se pueden levantar. Aquellos hermanos, y no está hablando de una manera física, sino de una manera espiritual. Que ya no quieren nada con Dios, que ya dicen, es que Dios no me ayudó. Es que a veces no se han dado cuenta que el pecado los tiene así. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice, exhorta a tus hermanos que no estén ociosos, para que los puedas levantar. También ahí tenía otro versículo, pero no lo traje. Y dice, por lo cual levantaos las manos caídas a las rodillas, ¿qué? Paralizadas, y haced, ¿qué? Sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Romanos, ya por último, Romanos 15:1, ya para irme. Romanos 15:1 dice, así que los que somos, ¿qué? Fuertes. Debemos, ¿qué? Soportar. Una cosa es que les aguantes, y otra cosa es que los levantes y que los detengas. Tú que eres fuerte, tú que estás aquí todos los días que se abre el templo, tú ayuda a aquellos que ves que no están viniendo. Levántalos, no que les aguantes su, ¿cómo se puede decir? Su torpeza, su ignorancia, su no deseo. No, hermanos. Que los levantes con la palabra de Dios, con oración y con exhortación. Hermano, tú te tienes que levantar. Porque nosotros que somos fuertes, dice, así que los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los que, de los débiles, espiritualmente, de aquellos hermanos que ya no quieren nada con Dios. Tú es tu responsabilidad, mi responsabilidad, de ver a aquellos hermanos que ya no quieren nada con Dios y decirle, hey, ¿qué te está pasando? Y ellos te van a empezar a decir, no, es que Dios, y que no, es que no, es que Dios, nada. Es porque tú necesitas ponerte bien con Dios. Y cuando Dios te saque de ahí, tú le vas a dar gracias a Dios. Y mucha gente no cree, pero Dios nos ha sacado a muchos de nosotros del hoyo donde hemos estado. Porque alguien nos dio una cachetada espiritual. Dice ahí, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, yo ahí los dejo. Gracias.